Pensamos en Guanacaste y aparecen muchas de las tradiciones y expresiones culturales que relacionamos estrechamente con el ser costarricense. Sin embargo, es importante considerar que ese imaginario es parte del recuerdo. Algo se mantiene, pero también se transforma cada día. Estas formas de vivir la cultura en Guanacaste están presentes también en otras regiones del país. Son prácticas de hace más de 100 años que se han venido heredando y reconstruyendo de generación en generación. Cada uno de los pueblos, comunidades y grupos que son parte de esta cálida provincia comparten un gran legado histórico, pero a su vez expresan diversas identidades locales que se manifiestan en expresiones muy singulares y variadas. Con paisajes y clima distintos al de la llanura, Tilarán, octavo cantón de la provincia, pasa algunas veces desapercibido al hablar de Guanacaste. Esta zona montañosa es ejemplo de la demanda de espacios para la expresión artística y cultural en las comunidades rurales. La sede de Guanacaste ha apostado por el arte como una herramienta de transformación social y como un esfuerzo por expandir la presencia de la UCR fuera de los centros de provincia. En palabras de las coordinadoras, el arte como un enlace para ser mejores personas. Al involucrar a la comunidad, genera una mayor apropiación de los espacios. A partir de un enlace que tuvimos con una ONG, la Casa Amarilla, y se pretendía que tuviéramos el contacto con comunidades y tratando de trabajar con la parte de arte y cultura en ciertas comunidades. Así fue como empezó Itinerarte. Nosotros nacimos con la idea de hacer proyectos de carácter artístico para la intervención social en América Latina. Y por esas cuestiones de la vida, a la Fundación llegó una tica y nos trajo por primera vez a Guanacaste. Sinceramente fue amor a primera vista, por las bellezas, por la calidez de la gente, por todo, pero también darme cuenta de que hacía falta muchísimo el tema de hacer proyectos sociales desde una parte artística. Itinerarte tiene como propósito el desarrollo cultural en las comunidades y se quedó principalmente en Tilarán y los alrededores, ¿verdad? Tierras Morenas, Río Piedras, Tilarán Centro. Y como objetivos, ¿verdad?, metas que tenemos, es que las comunidades también sean dinámicas en su propio quehacer artístico, ¿verdad?, de que los mismos grupos que existen en las comunidades se puedan presentar en forma de peñas culturales, por ejemplo. Y nosotros vinimos a dar talleres para facilitar pues un poco el trabajo a gente que ya estaba haciendo cosas en teatro, en danza, en música, pero le faltaba herramientas de no solamente el arte por el arte, sino el arte para incidir en una comunidad. Hay muchos contactos con otras organizaciones locales y eso está muy bien porque genera sinergias y lo que no puede abarcar uno, el otro te colabora, ¿no? Eso es fundamental porque es una de las zonas más alejadas y más rurales y con más dificultades socioeconómicas y también culturales de toda la provincia de Guanacaste. La gente es simpática, agradable, tiene una particularidad que es muy diferente a la pampa guanacasteca, porque los pobladores de Tilarán vinieron de la meseta central y vinieron a estas zonas que eran serranías boscosas, lluviosas, buscando básicamente tierras fértiles para el café, maderas preciosas y minas de oro. Las necesidades socioculturales básicamente son totales, porque aquí muy difícilmente se le presta atención en el ámbito rural la cuestión artística. Si a cualquiera de las personas que viven aquí en el pueblo, que se dedican básicamente a la agricultura y a la ganadería, sale un hijo de ellos y les dice: papá, quiero ser artista, pintor, artista plástico, va a ser como un shock y un trauma para la familia, ¿no? Entonces, todo el tema este del arte hay que trabajarlo muchísimo y más esta parte social, o sea, cómo el arte nos puede ayudar en procesos socioculturales. Desde mi punto de vista es una comunidad muy organizada,
nos llamó la atención de poder desarrollar el proyecto ahí, principalmente porque hay respuesta. Hay comunidades organizadas donde dan apertura para que podamos hacer proyectos como las peñas culturales o los diferentes murales que se han estado desarrollando durante estos años. Esta velada nace hace 10 años y surge por la necesidad de que luego de la noche de los faroles, tal como hoy, 14 de septiembre, la comunidad esperaba algo más y no había algo más. Y era un momento idóneo para reunir fácilmente en este salón comunal a 500 pobladores. Nos valimos de dramas, canciones, el arte que la comunidad tiene para hacer esa noche una noche diferente. De la actividad participa obviamente la escuela. La escuela es la primera involucrada, los estudiantes, los docentes, hoy por hoy personeros de MINAE. Bueno, para nosotros las peñas es un momento, un espacio, ¿verdad?, donde las personas vienen a expresar sus sentimientos en diferentes modalidades, ya sea en música, en danza, llegan a leer sus poesías, también llegan gente de circo, música, trova, música rock, danza contemporánea, se ha presentado también folclore y tenemos como invitados un grupo que se formó en Tilarán de belly dance. Requiere un compromiso de la comunidad. Es difícil llegar, especialmente a las comunidades rurales. Es como que al principio todo es como, bueno, a ver qué pasa, qué es esto y tal. Pero el proceso es y poco a poco se va sumando. Y el ejemplo clarísimo es el que se llevaron participando en la Peña Cultural de Tierras Morenas. Todo el pueblo estaba en la Peña Cultural disfrutando de todos los espectáculos. Hay mucho arte, mucha cultura en este pueblo y eso hace pues, que una noche como esta velada sirva para que expresen lo que ellos llevan, lo que ellos sienten, lo que ellos aman y qué mejor espacio que este, que involucra no solamente a la comunidad, sino a los pueblos vecinos y hasta personalidades del cantón. Hemos hecho como ese clic en la comunidad de que ellos entiendan la importancia que es que por medio de la cultura y del arte podemos expresarnos, podemos sensibilizarnos y lo enlazamos mucho con la parte del cuidado a la naturaleza. Básicamente el sector educativo terciario, todo lo que son universidades, siempre están muy anuentes a colaborar en estos procesos. Ya sea desde aportar un refrigerio, que es súper importante, hasta facilitar transporte para un grupo de baile folclórico o incluso pues, las mismas universidades tienen actividades culturales y artísticas, pues también aportarlas para que en estas zonas donde no hay tanto acceso a cultura de calidad, pues puedan tener estas facilidades. Las personas que viven en estas comunidades, que han tenido la oportunidad de estar en las peñas, tienen un bagaje cultural más amplio porque tal vez no habían escuchado sobre el circo y ya conocen algo de las malabares, de la danza en tela. Son cosas que ellos tal vez no tenían esas oportunidades y ahora ya van conociendo poco a poco. Todos nos quejamos de la problemática de los jóvenes, que no sé qué, que las drogas, que los vicios, que los malos pasos y demás, pero no se asume la responsabilidad como comunidad de ofrecer alternativas saludables y que también influyan en el crecimiento personal. Nos reunimos fácilmente a artistas y reunimos a 500 personas. Imagínese usted el impacto que tiene tanto en nuestra comunidad, en nuestra escuela, y en el distrito, en el cantón, al resonar esta actividad. Sí hay un impacto fuerte a nivel cultural. Aquí en el pueblo de Río Piedras, concretamente, se ha empezado la sede del Museo Ambiental de Arte Público. Forma parte de Itinerarte, pero ya está empezando a crear una identidad propia.
Ya tenemos 6, 7, 8 pinturas murales. Ya hay un atractivo y la gente se queda, se toma un café, para en la sodita. Ya hay una interacción y el pueblo empieza a ver que esa idea de esos artistas locos empieza a tener su fruto. La comunidad nos ofrece un espacio físico, era una pared determinada, principalmente la Asociación de Desarrollo. Entonces, la Universidad de Costa Rica, por medio del proyecto con Acción Social, nos facilitan el presupuesto para lo que son la compra de los materiales, ¿verdad? O para dar la alimentación a las personas que colaboran, o hospedaje si es necesario. O sea, la gente siente esa pertenencia de vivir en un lugar lindo. Estoy orgulloso, ¿no? Es uno de los ejemplos de por qué el arte pues influye positivamente en las comunidades. Que sea como un enganche la cultura, el arte, para que las personas se detengan en esta comunidad y puedan aprovechar los murales que estamos desarrollando. Hay una característica importante, que se involucran a los niños, a las señoras de la comunidad, para que ellas pinten también. Entonces, al realizar ellos también con nosotros el mural, los murales entonces se conservan, se valoran, se cuidan. Es un poco eso, los procesos, ¿sí? Que el proyecto Itinerarte, o que sea el nombre que sea, respete y canalice los deseos y los anhelos que tienen las comunidades, sin imponer absolutamente nada, sino más bien que aflore todo el talento que hay en esas comunidades. Es un criterio de muchas personas que nos hemos reunido en diferentes momentos, en congresos de cultura. Hemos planteado que Guanacaste es una provincia diversa, que hay múltiples identidades, que construimos una esencia de ser guanacasteco, algo que nos diferencia, pero que somos conscientes de que nuestra cultura no debe de homogenizarse. Cada uno de los pueblos, de las comunidades, de los mismos núcleos y grupos que están en los diferentes cantones y a nivel de provincia como sectores, ellos plantean sus propios ritmos, estilos, lenguajes de expresión que permitan generar esas identidades particulares de esta esencia que especial que tiene nuestra cultura en Guanacaste. Guanacaste Arte es un festival que nació por solicitud del mismo gremio artístico. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son las tres prioridades en Guanacaste? Tres líneas de acción. Es necesaria la capacitación. Es necesario que nos encontremos a conversar. Y es necesario un festival que sea la vitrina del producto que hacemos en nuestra provincia. En el 2008 pudimos hacer el primer Guanacaste Arte. En Liberia fue su primera edición. Entonces Guanacaste Arte ha pasado por cantones como Jancha, Avangares, La Cruz, Nandayure, Tilarán, Bagaces, Carrillo. En esta ocasión, para muchos Guanacaste Arte ha sido el impulso para crecer, no solamente a nivel regional, sino a nivel de país. Queremos darles oportunidades a los jóvenes que tienen algún tipo de talento, entonces que ellos puedan desarrollarse y puedan tener acceso a talleres, a otras cosas que ellos por sí solo, por condiciones, digamos, económicas, no pueden. Y ahí empezamos aquí en Playas de Coco principalmente a buscar personas nativas de aquí que tuvieran esos dones creativos. Y lo que tenemos es una producción de hortalizas, todo es orgánico, se trabaja con técnicas de permacultura y pues lo que hacemos es recibir semillas de quien quiera compartir y tratamos de reproducirlas. Guanacaste Arte tiene una función muy clara: llegar a una comunidad como una propuesta de intercambio, de alianza, de aprendizaje mutuo en lo que es producción artística y cultural, pero además de fortalecer la organización local en lo que es gestión cultural. Trata de cubrir las diferentes actividades para niños, para adultos mayores, jóvenes,
Entonces tenemos una programación variada y podemos fortalecer una agenda común. Empezamos a trabajar en lo que se llama el Ecomarket del Coco. Es un mercado de productores y productoras, principalmente productoras locales, artesanales, y en donde lo que tratamos es de generar un espacio en donde la comunidad del Coco pueda reunirse, pueda compartir sus conocimientos, pueda informarse con respecto a lo que están consumiendo y a la vez puedan tener espacios de entretenimiento. Nos informaron las pautas, todos, y las fechas de inscripciones y que buscáramos talentos aquí en Playas del Coco. Entonces nos dimos la tarea de ir buscando y en realidad la gente respondió. Por el presupuesto tuvo que haber una limitación, que mucha gente quería participar, pero ya no había más cupo, y entonces es lindo y es una gran oportunidad para todos ellos porque se dan a conocer. El Ecomarket, estamos súper agradecidos porque la organización aquí del festival nos contactó para que participáramos, nos ofrecieron este espacio y pues nosotros, a pesar de que era en el mismo horario en que usualmente estamos en el espacio del Ecomarket, decidimos venir acá porque lo principal es apoyar a la comunidad. Tratamos de siempre sumarnos a otros festivales que hay a nivel local. Los aliados son fundamentales en las comunidades. Nosotros con el festival llegamos a las comunidades y tratamos de organizarnos con las fuerzas vivas, asociaciones de desarrollo, de cultura, artistas, voluntariado, comercio, y entre todos ponemos un poquito y sacamos la tarea. Se hacen convocatorias abiertas a los artistas, pero la comunidad es la que selecciona qué artistas quedan en la programación. Los artistas locales de Guanacaste que se inscriben formalmente son los que tienen prioridad. Logramos en el marco del Festival Guanacaste Arte hacer inventario y actualización de las propuestas de los grupos, de adultos mayores con los que podemos trabajar, de emprendedurismo cultural, de microempresarios. Y esto nos permite tener claridad y el mapa cultural de cada cantón al que vamos. Definitivamente, como productora, microproductora orgánica, hemos entendido la importancia de que las personas, los vecinos, las personas con las que convivimos todos los días, sean conscientes de lo que están consumiendo. Creemos que es ahí a donde radica la fortaleza de cualquier comunidad, en apoyarse a sí misma. Hay un grupito de teatro, hay otro grupito de baile folclórico, también hay de pintura y de dibujo. Hemos ido descubriendo, porque nos hemos dado la tarea de andar investigando quiénes hay, dónde están, dónde buscarlos, ¿verdad? Y hemos encontrado varios en esas especialidades. Todos tenemos esa misma idea de ir fortaleciendo los lazos comunitarios y que aquí el Coco nos ha abierto los brazos para poder generar, para poder realizar ese sueño. Ofrecer un espacio a cualquier persona que tenga talento y que desee realizar el trabajo para que ellos puedan como perfeccionar esos talentos. Ofrecerles talleres, ofrecerles un lugar donde ellos puedan exponer su trabajo. Entonces, rescatar todo eso, que ellos tengan esa oportunidad. Esa es la misión de la Asociación de Cultura. La palabra agricultura tiene la cultura ahí adentro, ¿verdad? Definitivamente lo que comemos, yo sí creo eso, somos lo que comemos, ¿verdad? Como decían desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y sí, creo que es una lástima que los costarricenses hemos perdido mucho de nuestra cultura culinaria. Definitivamente, a través de la cultura alimentaria, podemos rescatar muchísimo y podemos mejorar muchísimo. Al definir en este periodo de gobierno la cultura, la identidad y la cultura como un eje de desarrollo, nos ha impulsado a hacer un trabajo más cercano, más de comunicación
Y hoy en día ya estamos formulando el Plan Regional de Desarrollo en Cultura, a fin de proponerlo a Mideplan y que Mideplan lo incorpore en el Plan Regional de Desarrollo Chorotega. Pero esa planificación la hicimos en el marco del Tercer Congreso de Cultura. Fue un congreso que varió su metodología, que no fue un congreso de llegar a escuchar solamente ponencias, sino que fue un congreso en donde llegamos a hacer trabajo de planificación. Claro que sí, sí hay. Lo que yo digo que es que hay que seguir, no dejar que esto se caiga, ¿verdad? Sino que seguir impulsando, seguir luchando. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Y una de nuestras metas es también hacer la casita de la cultura para que ellos poder hacer, tengan talleres y todo eso. Entonces la gente tiene oportunidades más de preparar ese talento, de como afinarlo más, digamos. Entonces eso es lo que queremos, para que la gente se entere y sigan y salgan más talento, entonces seguir luchando para que se logren eso. Pero el festival, digamos que ha ido en aumento, tiene más presencia en los medios, la gente lo ha solicitado, ya tenemos solicitud para el próximo año de comunidad que quiere recibirlo, y bueno, y vamos ahí poco a poco con el festival. Pienso que son importantísimos y que sería seguir haciendo, y tal vez que cada pueblo lo haga. Tal vez no esperar que venga Guanacaste Arte o este tipo de festival, sino que cada pueblo, un fin de semana o un X evento, también mostrarlo, no solamente en este programa. Y es lindísimo y es una oportunidad grandísima que se le da a las personas que tienen. Desarrollamos mucho toda la parte intelectual y nos olvidamos de la parte creativa. Y eso no puede ser. Una sociedad necesita personas equilibradas en ambos aspectos. El arte es un instrumento importante para la transformación. Aquí yo creo que lo que debe imperar es el respeto. Y yo siento que eso es lo que se ha perdido. Se han perdido muchísimos valores y se han perdido, ese lenguaje sano intergeneracional. Creo que va de la mano todo: educación, formación, el hogar, la escuela. Y poder crear estas redes con diferentes organismos para poder llegar a lograr estos objetivos, que nunca son a corto plazo. Que se ha logrado avanzar bastante en los procesos metodológicos de cómo hacer gestión cultural en Guanacaste. En todas las comunidades hay unos talentos maravillosos. Cada pueblo tiene su propia filosofía, su propia idiosincrasia. Para futuro queremos invitar gente del país que venga a colaborar, porque la idea es que la acción social no solamente podemos hacerlo los guanacastecos en Guanacaste, ¿verdad? Un espacio como estos donde la gente puede expresar todo eso a nivel cultural, su forma de pensar, su forma de ser. Es que ojalá este modelo se pudiera implementar en otras comunidades, en otras regiones, en otros cantones y en otras provincias. Porque nos sensibilizamos a la comunidad. Hay que tener como ese tacto, y eso es lo que creo que tenemos que seguir trabajando aún más para poder sentirnos muy bien con nuestro entorno, con nuestra cultura, con lo que hemos heredado, pero también tenemos que sentirnos muy bien si las reinterpretamos, en el entendido de que no estamos pecando en reinterpretar nuestras culturas, principalmente en las nuevas generaciones.